Every great project starts with an idea. They're brought to life by our excellent researchers, entrepreneurs, and citizens. Together, we will transform these ideas into new solutions to recover from the global pandemic and ensure a green, digital, healthy, and fair future for everyone. With a budget of over 95 billion euros, Horizon Europe, the new European research and innovation program, will boost Europe's scientific global leadership, excellent science, and breakthrough innovation. Address the societal challenges that matter the most to you through our EU missions. Expand international cooperation to team up the best talent across Europe and beyond. And form new partnerships between research, innovation and industry to bring solutions directly to you. Tens of thousands of you have already shared your views and ideas, making Horizon Europe our most ambitious European program ever. Europe is full of innovative ideas. Let's use them to build a green, digital and healthy future for everyone. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión informativa sobre investigar en Europa. Tengo el gran placer, en el nombre de los países que organizan también la Feria de Educación Europos Grados, de darles la más cordial bienvenida. Estamos presentes los países de Francia, Holanda, Suecia y también una representante de la Unión Europea, así como Alemania. En la tarde de hoy les vamos a dar toda la información que necesitan saber sobre investigar en Europa. Vamos a empezar con breves presentaciones por los respectivos países, por orden alfabético, y después habrá un panel de egresados de estos países quienes les van a dar más información acerca de investigar en Europa y cómo realmente es hacer su doctorado o una estancia de investigación allá. Con mucho gusto también pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat que encuentran a su lado derecho y bien contactarnos posteriormente a través de nuestros correos institucionales. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Y ahorita vamos a empezar con la primera presentación, que es sobre el país de Alemania. Mi nombre es Silvia Stiefermann, trabajo para el DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, que es la institución que se dedica a promocionar Alemania como destino de investigación. A nivel mundial, Alemania goza de una excelente reputación si hablamos de investigación e innovación. Alemania figura entre los tres países en el mundo que tienen más ganadores de premio Nobel y nos consideramos un país bastante internacional. ¿Sabían que cada año se doctoran unos 28 mil estudiantes de posgrado allá, mucho más que en cualquier otro país europeo? Entre ellos, más de 5 mil becarios de todo el mundo. Ahorita me gustaría presentarles 5 razones por qué Alemania es un lugar ideal para investigar. Empezaré con el entorno de investigación, que es excepcional. Somos una nación con una larga tradición cultural y científica.
Te ofrecemos una infraestructura excepcional para tu proyecto de doctorado o de investigación. Alemania cuenta con una gran variedad de instituciones en donde puedes hacer investigación. Son no solamente las universidades, sino también los más de 400 centros de investigación no universitarios que están ubicados por todo el país. También las empresas alemanas se dedican a la investigación y se encuentran entre las más activas en el área de investigación en toda Europa. La razón número dos es que Alemania cuenta con un fuerte enfoque en lo internacional y es un país fuertemente orientado a la innovación. Les quisiera decir que no temen el idioma porque también es muy común que si quieren hacer investigación o su doctorado, que con mucho gusto pueden escribir sus proyectos o su tesis en el idioma inglés. También Alemania es un país en el que se registran al año muchísimos patentes. Somos el país de las ideas y también somos uno de los países con más publicaciones científicas al año. También contamos con excelentes oportunidades de financiamiento. Si tienes un buen o muy buen título universitario y un prometedor proyecto de tesis doctoral, tienes muy buenas perspectivas de recibir una beca o bien un puesto de doctorado ya financiado. Esto se debe a que muchas organizaciones de financiación apoyan a los estudiantes de doctorado internacionales y a los científicos y científicas. Con el DEA de México también ofrecemos varios programas de beca para la investigación. Las becas de investigación y doctorado clásicas, cuya fecha de cierre es el 30 de octubre de este año. Luego lanzamos dos convocatorias al año para becas cortas de investigación en Alemania y ahorita se encuentra abierta la convocatoria CONACyT-EAD, que también apoya a doctorandos. Atención, este año tiene un enfoque especial en las áreas de la salud y de medicina y de temas relacionados. La fecha de cierre va a ser el 21 de mayo de este año. La razón número cuatro por qué investigar en Alemania es la libertad de realizar todo tu potencial creativo. Si vienes a Alemania, experimentas los beneficios de vivir en un país, en uno de los países más seguros y libres del mundo. En nuestra constitución está protegida la libertad de las artes, la ciencia y también la investigación. Es considerada como un valor bien importante para todo el país. Y también nos encontramos en el centro de Europa. Hacemos frontera con 8 países, entonces fácilmente puedes también visitar y viajar a los demás países en la Unión Europea, ¿no? Se facilitará sobre todo en los tiempos post-pandemia. La razón número 5 son los bajos costos y el alto nivel de vida que te ofrece Alemania. Alemania puede tener un nivel de vida muy alto, pero sin embargo, en comparación con otros países, los costos de vida son realmente bajos. Sobre todo si piensas que puedes estudiar tu doctorado en una universidad pública de manera gratuita, pues obviamente tienes que calcular los gastos de la vida, pero el estudio en sí no cuesta nada. Para realizar el doctorado lo puedes hacer pues en las universidades y también en los centros de investigación no universitarios por todo el país. Existen dos modalidades, el doctorado individual con la supervisión de un tutor y el doctorado estructurado con un colegio de graduados, por ejemplo. El doctorado estructurado es más orientado como en los países de habla inglés y cuenta con un plan fijo de trabajo. Los requisitos generales son contar con un proyecto propio y sólido de investigación, tener buenas calificaciones a nivel de maestría y también conocimientos avanzados de alemán o inglés. Les recuerdo, es posible investigar en Alemania en el idioma inglés. Más información acerca de investigar en Alemania lo pueden encontrar en la página web de Research in Germany, que es un portal sobre investigación en Alemania con mucha información sobre el panorama de investigación en Alemania, oportunidades, puestos de trabajo, etcétera.
También les invito a conocer la base de datos GERIT, que cuenta con información de más de 29.000 instituciones de investigación en Alemania. Si quieren buscar una beca, consulten el Funding Guide. El Funding Guide es un buscador de financiamiento por diversas instituciones alemanas, no solamente del DAAD. Concluyo agradecerles su amable atención. Vielen, vielen Dank. Muchas gracias. Con mucho gusto nos pueden contactar a través ldad.mx o bien escribirnos a nuestro correo institucional info@dadmx.org. Nuevamente, muchísimas gracias, vielen Dank, y cedo la palabra a mis estimados colegas de Francia. Mucho gusto. Muchas gracias, Silvia, por esta excelente presentación. Entonces, vamos a seguir con Francia. Me presento, yo soy León Enríquez, soy responsable de Campus France en la Ciudad de México y el día de hoy estoy acompañado por mi colega, la doctora Valérie Barbosa, quien se encarga también, quien es agregada de cooperación científica en la Embajada de Francia en México. Entonces, bueno, aquí están nuestros nombres y nuestros cargos. Gracias nuevamente. Vamos a comenzar con algunas características generales de cómo se realiza la investigación en Francia y, por supuesto, cuáles son algunas ventajas de realizar investigación o el doctorado en este país. Entonces, te cedo la palabra, Valérie, para que nos cuentes un poco sobre el desarrollo de la investigación en Francia. Valérie, creo que tiene un problema con su cámara o su audio. Entonces, bueno, mientras se incorpora, voy a continuar. En Francia la investigación se desarrolla tanto en instituciones públicas prestigiosas, sobre todo el Centro Nacional de Investigación Científica, el CNRS, también el INRAE, el Instituto Nacional para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, y el INRIA, el Instituto Nacional de Investigación Informática y Automática, entre otros. También la investigación se lleva a cabo, como en México, en las universidades, pues tanto públicas, aquí algunos ejemplos, Paris-Saclay, Sciences et Lettres, la Sorbonne, y también en el sector privado, seguramente han escuchado centros de prestigio como el Instituto Pasteur. Entonces, en estos centros se lleva a cabo la investigación. Ya estás de regreso, ¿verdad? Sí, una disculpa. Muchísimas gracias, León, por todas estas informaciones. Nada más me queda completar un poquito la información. Quería recalcar varios puntos. En primer lugar, que la investigación que se realiza en Francia es, ante todo, extremadamente multidisciplinaria. Abarca todos los campos del conocimiento, desde las humanidades, perdón, hasta las ciencias exactas. También todos los ámbitos como son investigación básica, investigación aplicada de frontera. Estamos hablando en términos cuantitativos de 600.000 personas que se dedican a la investigación científica en Francia. De estas, más o menos la mitad son investigadores e investigadoras, y eso nos lleva a un indicador de un investigador por cada 1,000 personas activas en el país, lo cual da una idea del dinamismo del sector. Y pues, como lo comentaba León, esta investigación se desarrolla tanto en el ámbito público como privado. El privado representa, de hecho, 62% de la investigación que se hace en Francia, con sobre todo las empresas que cuentan más de 100 empleados. Y en el sector público, como bien me mencionaba, se divide entre las 74 universidades, los 19 centros de investigación y estos dos institutos un poquito mixtos, que son Curie y Pasteur. Y voy a dejar que León complete con algunos datos muy interesantes. Efectivamente, sí, en cuanto a las cifras, es decir, cómo se ve reflejado el impacto de toda esta investigación que se desarrolla en Francia. Bueno, pues aquí tenemos algunas cifras bastante destacadas a nivel internacional. Francia ocupa el tercer lugar en el ranking de Shanghái, con 3 universidades en el top 50, y también el primer lugar en matemáticas, tanto en UPS como por las medallas Field que tienen pues matemáticos franceses.
También es el primer socio científico de México en matemáticas y el segundo socio en física, en términos de copublicaciones científicas. También ocupa la cuarta posición mundial en premios Nobel, con 70 hasta la fecha. Es el quinto país con más patentes en el mundo y el segundo a nivel europeo. Y también ocupa el noveno lugar en producción científica mundial, es decir, publicaciones científicas. Asimismo, cuenta con 270 escuelas doctorales en todo el país. Y un dato muy interesante es que 42% de los doctorandos en Francia son extranjeros. Esto quiere decir que es un país que está totalmente abierto a la internacionalización, que recibe muchos estudiantes internacionales y que tiene el objetivo de seguir recibiéndolos. Entonces, son bienvenidos a este país para realizar su investigación o su doctorado. Muchas gracias, León. Yo nada más quiero aportar un complemento de información. Hace un momentito les estaba comentando de esta ciencia básica y sobre todo de la investigación de frontera, que es tan importante y que es un indicador muy claro del dinamismo y de la calidad de la investigación. Ustedes probablemente conocen al ERC, el European Research Council o Consejo Europeo de la Investigación. Este instrumento de la Unión Europea permite financiar proyectos justamente que no son solo innovadores, sino que realmente son disruptivos, es decir, que aportan algo nuevo, realmente nuevo en el conocimiento y pueden tener un impacto muy fuerte a nivel de la sociedad en diferentes áreas. Entonces, es un instrumento muy competitivo a través de los cuatro esquemas que tienen, que son las Starting Grants, Consolidating Grants, Proof of Concept y Synergy Grants, que son más para equipos. Entonces, una muestra de esta calidad de la investigación que se está haciendo en términos de ciencia de frontera es que en el 2020, investigadores de instituciones francesas recibieron no menos de 68 proyectos financiados. Como les decía, es un instrumento competitivo, solo hay entre 13 y 15% de éxito. Las becas son bastante elevadas, alrededor de 2.5 a 3 millones de euros. Y pues los invito a que consulten la página y les pusimos aquí el enlace para que puedan ver toda la diversidad de los proyectos que se están desarrollando. Muchas gracias. Continúo entonces con la organización del doctorado en Francia. Entonces, como saben, el doctorado representa un tercer ciclo de estudios superiores después de la maestría. En Francia es esencialmente un trabajo científico, es investigación de tiempo completo y consiste propiamente en la elaboración de una tesis. El doctorado dura en promedio entre 4 y 5 años, 3 años como mínimo. Su costo de inscripción está generalizado y son 391 euros por año para todos los estudiantes nacionales o extranjeros. Solo es una cuota de inscripción de 391 euros. El 60% de las tesis doctorales y del doctorado en general se puede realizar en inglés. La gran mayoría se realiza en este idioma, pero también existe pues un 40% que se lleva a cabo en francés. Y los requisitos, bueno, pues es la maestría. En Francia no existe el doctorado directo, sí es necesario tener un diploma de maestría, máster o equivalente. El idioma, por supuesto, en el cual se llevará a cabo la formación, sea inglés o francés, o en algunos casos rarísimos incluso en español. También el proyecto de tesis, por supuesto, tienen que tener ya una idea concreta de la investigación que van a realizar. Un contacto con el laboratorio que podría llevar a cabo su dirección de tesis y, por supuesto, con el director de tesis. Añadiría también que es necesario un financiamiento. De esto hablaremos un poco más adelante con las becas. Y solamente como consejo, aprovechen las colaboraciones existentes entre México y Francia. Hay una gran cantidad de investigaciones cruzadas entre los dos países, como lo vimos, copublicaciones científicas, hay profesores que han estudiado en Francia, están en México, investigadores franceses. Entonces, aprovechen todas estas colaboraciones que ya existen para adaptar su proyecto y facilitar su doctorado o su admisión al doctorado en Francia. Existen algunos tipos de doctorado distintos. Hay el doctorado clásico, en el cual ustedes realizan los 3 años como mínimo en una institución con un director de tesis y obtienen un diploma francés. Pero también existen pues las codirecciones o las cotutelas, en las cuales tienen 2 directores de tesis,
uno francés y uno mexicano, por ejemplo. Y en esta se puede obtener uno o dos diplomas, es decir, un diploma de la institución, un diploma conjunto de las dos instituciones o incluso dos diplomas, uno de cada institución. Esto se lleva a cabo con los convenios de cotutela o codirección de tesis entre las distintas universidades. Y también existe el doctorado en empresa, CIFRA se llama, en el cual, bueno, en realidad están contratados para realizar investigación por una empresa y al mismo tiempo realizan su tesis doctoral para obtener el título. Y también queremos destacar el doctorado europeo conjunto, sobre todo ahora que estamos con nuestros colegas europeos, en el cual pueden realizar el doctorado en tres países distintos de Europa. Entonces, para toda esta información, visiten nuestra página mexic.campusfrance.org. Tenemos mucha información sobre los estudios en Francia, pero en particular sobre la investigación y el doctorado. Tenemos un portal dedicado a la investigación en el cual ustedes pueden buscar líneas de investigación para proponer un tema de tesis o bien ver las ofertas doctorales que ya existen o oferta de tema de tesis o incluso estancias de investigación o prácticas profesionales. Entonces, ahí encontrarán el contacto de los investigadores para comenzar una comunicación y ponerse de acuerdo para comenzar su doctorado en Francia. Muchas gracias, León. Y efectivamente llegamos a este último punto, que es el del financiamiento. Entonces, algunos datos generales. En Francia, el gasto interior para investigación y desarrollo se elevó el año pasado a 50.600 millones de euros. Entonces, esto es una cifra que representa más o menos el 2.2% del PIB. Y esto pone a Francia en el quinto lugar dentro de los países de la OCDE, lo cual indica la importancia y nuevamente el dinamismo de este sector en el país. La investigación está sobre todo respaldada por financiamiento público, a altura de 65%, y un actor así central es la Agencia Nacional de la Investigación. La mayoría de los trabajos de investigación están financiados a través de sus becas y programas, pero también queríamos comentar que existen programas bilaterales de cooperación, como puede ser ECOSNOR, que está cumpliendo 27 años de existencia. Este programa permite financiar la movilidad de estudiantes de doctorado e investigadores entre Francia y México. Entonces, como bien lo mencionaba León hace ratito, les recomiendo que traten de investigar los proyectos que ya están marchando, las temáticas que ya están siendo desarrolladas, para que puedan sumarse a este esfuerzo bilateral de investigación conjunta. Así es, muchas gracias, Valérie. Y bueno, por último, pero no menos importante, pues existen diversos tipos de apoyos o becas, tanto del gobierno francés como del gobierno mexicano, como de organismos internacionales. Entonces, en nuestra página también encontrarán con precisión las convocatorias, la oferta de becas, y solo para mencionárselas rápidamente, algunas de las más destacadas, pues tenemos la beca EFEL para doctorado, el programa de excelencia EFEL. Estas becas son de manutención, todas las que les estoy mencionando. También tenemos un nuevo programa de cotutelas de tesis o dobles diplomas de la Embajada de Francia. De hecho, la convocatoria está abierta hasta finales de este mes para que la revisen. El día de hoy también se lanzó la convocatoria CONACYT Gobierno Francés, que es exclusivamente para realizar el doctorado completo en Francia. Revísenla, así como también lo mencionaba Silvia, pues está enfocada en las áreas de salud en sentido amplio. Entonces, hay varias áreas del conocimiento que se pueden adaptar a esta convocatoria. Y, bueno, además, las convocatorias clásicas del CONACYT, ¿no? Becas al extranjero, cultura, FIMBA CONACYT, etcétera. También existen becas universitarias, becas propias de las universidades, sobre todo del sistema IDEX. Y para postdoctorado, en este momento, existe la convocatoria Make Our Planet Great Again, también enfocada en medio ambiente, cambio climático y salud en sentido amplio, así como las becas Erasmus Plus, por supuesto, de la Unión Europea. También, por último, pues existen contratos doctorales en los cuales ustedes están como trabajadores de una empresa y pueden obtener su grado de doctorado bajo este sistema.
Entonces, bueno, pues solamente me resta dejarles nuestros contactos de Campus France en México, porque tenemos 5 oficinas que los pueden atender de manera personalizada en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla y Mérida. Aquí pueden ver a nuestros colegas. Entonces, diríjanse a estos correos dependiendo de dónde vivan para tener un acompañamiento personalizado y conocer más sobre el doctorado, las becas, la visa, la vida en Francia, todo lo que quieran saber sobre los estudios en Francia. Muchísimas gracias, merci beaucoup. Les dejamos aquí nuestra información de contacto, no duden en escribirnos y en checar todas nuestras redes del portal franco-mexicano y de Campus France para tener mayores datos. Nos dejamos con nuestros colegas de Países Bajos. Muchísimas gracias, León, y muy buena tarde a todos. Merci beaucoup, au revoir. Muchísimas gracias, León y Valerie, por su explicación sobre Francia y, pues, gracias a Silvia también sobre Alemania. Mi nombre es Sander y yo trabajo en la oficina Nufignesa, la cual es la oficina de representación oficial de educación de Holanda, los Países Bajos. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre este país chiquito. Pues, ¿por qué estudiar? ¿Por qué realmente realizar tu investigación en Holanda? Pues, primero hay que decir que es un destino de académico de excelencia, porque tenemos 13 universidades de investigación con fondos del gobierno y 11 de ellas pertenecen a los mejores 200 del mundo, según el Times Higher Education Ranking 2021. Eso significa que realmente en cualquier universidad de investigación donde tú desarrolles tu investigación, realmente vas a estar con gente pues que también está trabajando al nivel más alto de investigación. Y por supuesto también que tus publicaciones se van a ser visto en el mundo académico en general. Una gran ventaja que ofrece Holanda es que no hay ninguna necesidad de saber nada del holandés, del idioma neerlandés. Con puro inglés se puede estudiar, investigar y también vivir sin problemas, porque de hecho siempre cada año se hacen las investigaciones de cuál es el país con el mejor dominio del inglés como segunda lengua en Europa, Europa continental, y Holanda siempre sale en el primero o segundo lugar. Entonces, realmente en la vida cotidiana también con puro inglés puedes sobrevivir sin problemas y también conseguir un trabajo allá en una empresa después de tu doctorado, por ejemplo, también es posible con puro inglés. Tenemos un país con ya más de 500 años de universidades y de investigaciones y pues tal vez han oído de varios pues, científicos, filósofos, etcétera, de Holanda, como Erasmo de Rotterdam o Spinoza, de filósofos, o Christian Huygens, de ciencias naturales. Pero también tenemos, por ejemplo, Ben Fieringa, que hace unos 3 años ganó también un premio Nobel por su trabajo en la área de química. Es un país donde realmente se estimuló mucho el thinking out of the box, entonces buscar soluciones creativas. Y bueno, yo creo que todos estamos mencionando lo mismo, tanto Francia como Alemania como Holanda, que estamos ubicados en el corazón de Europa, pero es un hecho, desde Holanda pues viajas 2 horas y estás en Alemania, o estás en Bélgica, 3 horas y media en tren, estás en París o en Londres, entonces se puede viajar fácilmente por el viejo continente. Aquí tengo unos datos sobre la investigación en Holanda. Pues, yo creo que una de las cosas más importantes es que tenemos el segundo lugar a nivel mundial en número de publicaciones por investigador, lo cual significa que realmente los investigadores publican mucho y también pues, por eso tienen, por ser un país chiquito, tienen realmente un bastante gran impacto al mundo en general en el campo de investigación. También podemos decir, ver que somos un país chiquito, pero sí somos el quinto lugar en número de publicaciones por cápita. Y 19 ganadores del premio Nobel, pues el último en 2016, ya tiene 5 años ahora. Entonces, significa que realmente las universidades holandesas sí están trabajando a un nivel muy, muy, muy alto a nivel mundial. ¿Dónde podrías hacer tu investigación? La mayoría de ustedes estarían simplemente en una unidad de investigación. En total tenemos 14 unidades de investigación, de cual una es privada y los otros 13 son públicas, realmente reciben subsidios por parte del gobierno. Dentro de las unidades de investigación
Hay diferentes facultades, pero también hay research schools que se enfocan en un solo tema, que son muchas veces son cooperaciones entre varias universidades de investigación en Holanda. Y también hay graduate schools donde realmente se enfocan más en un solo tema, pero tiene también cosas interdisciplinares de otras facultades. Entonces, como una cooperación de facultades dentro de una propia universidad. También tenemos 8 centros académicos de medicina, y eso es muy importante, por supuesto. Como ya mencionaron mis colegas de Francia y Alemania, que con CIT este año solamente se enfoca en el campo de salud, pues si tú estás en ese campo y quieres desarrollar una investigación, pues tenemos 8 centros académicos donde sí se podría hacer. Además, hay institutos de investigación del Consejo Neerlandés de la Ciencia, la Academia Real de Ciencia Neerlandesa tiene sus centros de investigación. Hay unos institutos que son investigación aplicada, muchas veces en cooperación con empresas. Tenemos unos Technological Top Institutes, porque en Holanda hay una política de los sectores principales del país para la economía holandesa, y dentro de cada sector también hay institutos de investigación. Y además hay otros tipos de centros de investigación. Entonces, hay bastantes opciones donde se podría desarrollar, pero la mayoría de los candidatos al doctorado están dentro de las universidades de investigación. Menciono esa palabra claramente, candidatos al doctorado, porque en Holanda alguien que quiera obtener su doctorado no es considerado estudiante. Es un proyecto de 4 años de pura investigación, y por lo tanto, las universidades no te consideran como estudiante, no vas a tener que ver nada con el departamento de admisiones de la universidad, no. Estás trabajando con recursos humanos de la universidad y te van a considerar empleado. Muchos candidatos de doctorado reciben un sueldo mensual por su trabajo de investigación. Entonces, son realmente empleados de la universidad. También hay gente que puede reunir con una beca o con sus propios fondos para pagar su mantención en Holanda. Y con eso, pues, también se puede realizar el doctorado. Y igual la universidad, aunque no paguen un sueldo, sí te consideran como empleado realmente, aunque sea un empleado no remunerado. También hay opciones de candidatos al doctorado que están dentro de las empresas. Y eso es más para gente que ya tiene un trabajo en una empresa en Holanda, que luego ahí desarrollan su doctorado. ¿Dónde encontrar un puesto? Pues la mejor fuente es la página academictransfer.com, porque es una bolsa de trabajo académica en Holanda. Entonces, todas las universidades de Holanda publican ahí sus vacantes de grupos de trabajo, de grupos de investigación, vacantes de proyectos de doctorado que tienen. Y ahí se dice exactamente de qué se trata el puesto, cuál es la duración, si o no podría otorgar el grado de doctor o de postdoc, o si nada más es una estancia de investigación, etc. Y también menciona el sueldo que te van a poder pagar para tu trabajo de investigación. También la página de Euraccess, y ahora te vamos a escuchar más sobre esa red de investigación de Europa por nuestra colega Victoria. También tiene su capítulo holandés, y en su página también vais a encontrar información de dónde encontrar un puesto de doctorado. También voy a hablar un poquito más sobre el online PhD workshop que vamos a tener la próxima semana. Y por supuesto, en ferias como Europos Grados siempre puedes encontrar también los representantes de universidades europeas que te pueden ayudar con los contactos de los profesores que necesitas para entrar al doctorado. Es muy importante que tú buscas, que estés realmente muy proactivo, buscando activamente todo el tiempo, contactando a profesores, demostrar tus propuestas de investigación, etc. Cada página web tiene su propia sección sobre investigación o doctorado. Léelo bien para saber dónde puedes acudir. Y, por supuesto, no olvides que contactos personales siempre son importantes. Si tú has tenido un profesor durante tu maestría que conoce a un investigador en Holanda que te podría ayudar, pues pregúntalo, porque siempre es bueno intentarlo de esa manera. Como la mayoría de los candidatos a doctorado reciben sus fondos por parte de las universidades como empleados, hay relativamente pocas becas por parte de Holanda para el doctorado. El Consejo Nacional de las Ciencias sí cuenta con apoyos para estancias postdoctorales, el NW Rubicon Scholarship, y también la Academia Real de Ciencias puede tener algunos fondos o
luego unos concursos para ganar fondos para realizar investigación en Holanda. Por parte de México, por supuesto, estábamos hablando con CITES, como todos, y pues voy a mencionar que hay 4 universidades que tienen convenio con CITES para el doctorado, lo cual significa que donde CITES normalmente paga 3 años de manutención. En este caso, esas universidades se pusieron de acuerdo que no cobran nada de matrícula, nada de colegiatura, y así CITES puede extender la beca para un 4º año de manutención para cubrir toda la estancia. También siempre es interesante revisar las opciones como, por ejemplo, FIDER o la SEP, que luego también tienen otras becas complementarias o financiamiento complementario. Como ya mencioné, la próxima semana, el 23-24 de abril, vamos a tener el PhD Workshop Latin America, que es un evento donde es posible tener entrevistas personales con reclutadores, con profesores y con representantes de varias universidades holandesas. Y esas son entrevistas realmente one-on-one sobre tu propuesta de investigación. Entonces, tú tienes que realmente mandar tu propuesta de investigación a través del portal que está en esta página web, bit.ly/PhD Workshop Holanda 2021. Y luego, pues, las representantes van a estar revisando tu propuesta y deciden invitarte para una entrevista. Ese puede ser tu primer paso hacia un doctorado en Holanda, por supuesto. Todas esas universidades que participan, ellos financiarán a costa de la investigación. Entonces, no hay colegiatura, no hay matrícula. Y tú puedes buscar con becas o fondos propios cómo pagar entonces tu manutención. Con eso concluye mi parte de la presentación sobre Holanda. Para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con todo gusto pues podemos ayudarles en Ufignesio. Pueden mandarnos un mensaje por correo electrónico a info@nesmexico.org o también pueden simplemente mandar un mensaje por WhatsApp. Con todo gusto les ayudamos, por supuesto. También síguenos en las redes sociales para siempre estar al tanto de eventos como este, como el PhD Workshop, sobre convocatorias de becas, etc. Ahora quiero invitar a Hanna Bergler de la Embajada de Suecia de prender también su cámara y su micrófono para que ella siga con la siguiente parte de la presentación. Hanna, ¿puedes intentar prender tu micrófono y tu cámara? Está debajo de la ventanita donde estás viendo a mi agua. No, eso no es. Regresamos a la presentación. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ana, ya te vemos. Perdón, por fin. Bueno, sí. ¿Y la presentación? Muy bien. Sí, ya, ahí está. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Hanna Bigler y trabajo como segunda secretaria de Asuntos Comerciales en la Embajada de Suecia, aquí en México. Y les voy a dar una breve presentación sobre investigar en Suecia. Voy a comenzar con algunos datos. Suecia se encuentra en el norte de Europa y es miembro de la Unión Europea, como seguro muchos ya saben. Y Estocolmo, la capital, tiene una población de alrededor de 1.5 millones. Y este significa 0.14% de la población mundial. Pero, como veremos, Suecia es un país líder en investigación e innovación y ha dado lugar a muchas empresas y marcas globales.
El PIB, si se puede ver aquí, es 446 billones de euros y el PIB per cápita es 44 mil. Y investigación y desarrollo es 3% del PIB. Y la primera universidad de Suecia se fundó en 1477 y Suecia introdujo la escolarización obligatoria y universal ya en 1842. Y desde entonces ha invertido mucho en educación e investigación. En la actualidad, Suecia gasta casi el 2% de su PIB en educación superior. Y como ya dije, más de 3% de su PIB en investigación y desarrollo, lo que coloca el país en el top 3 de los países de la OCDE. Y como hogar del Premio Nobel, este galardón tan prestigioso es testimonio del compromiso de Suecia con la excelencia en la investigación desde hace mucho tiempo. Finalmente, los comités de las disciplinas del premio están en las universidades suecas. Y como dato curioso, Alfred Nobel, químico, inventor, ingeniero, empresario y hombre de negocios sueco, adquirió 355, acumuló patentes en todo el mundo cuando murió en 1896. En la actualidad, Suecia se ubica como uno de los países más innovadores del mundo, según diferentes índices. La economía de Suecia está clasificada como una de las más competitivas del mundo y el sistema de educación superior sueco también ha sido clasificado como uno de los mejores del mundo. En el índice de competitividad del talento global, que incluye medidas como habilidades en la fuerza laboral, capacidad para atraer inversiones y atraer y hacer crecer el talento, Suecia ocupó el puesto número 7 en el mundo en el año 2019. Y actualmente hay 48 instituciones de educación superior en Suecia que van desde universidades de investigación integral hasta instituciones especializadas y proveedores de cursos privados. Y hay alrededor de 30.000 profesores o personal docente en el sector de la educación superior y más de 400.000 estudiantes estudiaron en la educación superior en los años 2017 a 18, mientras que hubo casi 18.000 estudiantes de doctorado al mismo año. Y en el año 2019, 11 universidades suecas figuraron en una de las listas de clasificación mundial más conocidas, el Times Higher Education World University Rankings. Y bueno, en Suecia los estudiantes de doctorado no pagan matrícula independientemente de su nacionalidad. Y en la mayoría de los casos, los estudios de doctorado son empleos temporales y en muchos casos se espera que los candidatos enseñen. Y a los estudiantes que pretenden hacer un doctorado en Suecia, generalmente se les recomienda que obtengan su título de maestría en Suecia debido a las características especiales del sistema de educación superior sueco, pero no es necesario. Y claro, hay que tener una maestría, un currículum bien preparado, al igual que la carta de presentación. Pero una de las recomendaciones más como importantes sería hacer el networking. Bueno, quiero finalizar con una cita de la doctora Angélica Cuapio, que es un senior researcher en Karolinska Institutet, un instituto médico muy conocido en Suecia. Y ella dice, en Suecia las jefas o jefes de investigación no dan la impresión de pensar que saben más que sus investigadores, sino de que todos saben algo diferente y que quieren aprender de los demás. Y sí, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Ahora es el tiempo para la última presentación de la Unión Europea de parte del proyecto Euraccess y ya después vamos a responder también unas dudas que todavía no hemos respondido en la parte de chat. Entonces, voy a empezar mi presentación. Mi nombre es Victoria y soy una de las dos coordinadoras regionales de Euraccess Latinoamérica y el Caribe con sede en la Ciudad de México. Ya hablaré un poquito más sobre nuestra oficina más tarde en mi presentación. Pero antes de describir un poquito más cómo y dónde pueden encontrar financiamiento en los países europeos, no solamente en los países que ya hemos escuchado, pero también el resto de Europa, déjenme explicar y presentar brevemente qué es Euraccess y qué representamos, qué tipos de servicios ofrecemos a ustedes. Euraccess es una iniciativa europea lanzada y financiada por la Comisión Europea ya desde hace 17 años. Euraccess en este momento está presente en 42 países europeos y 8 nodos globales. Nuestro público meta son investigadores, instituciones de investigación, emprendedores e industria. Y en esta presentación, obviamente, nos vamos a enfocar en los investigadores e investigadoras. Entonces, ¿qué hace Euraccess? ¿Qué ofrece? Euraccess facilita la movilidad y desarrollo profesional ofreciendo información y servicios de ayuda. Es muy importante a decirlos lo que no hacemos. Euraccess no financia la movilidad, pero ayuda en la búsqueda, en las becas y financiamiento para sus investigaciones en Europa. Entonces, es decir que yo o mis colegas de Euraccess no los vamos a dar un cheque de $10,000 desafortunadamente, pero vamos a intentar a decirles dónde y cómo encontrar este financiamiento para sus investigaciones en los países europeos. Toda la información y servicios son obviamente gratuitos para ustedes. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué tipo de herramientas ofrece Euraccess. Toda la información también que mostraré durante mi presentación pueden encontrar en el sitio web, pueden ver en la pantalla, que es euraccess.es.europa.eu. Esta página se actualiza regularmente y obviamente es nuestra herramienta de comunicación más importante, sobre todo en este mundo virtual que estamos viviendo en el momento. Para ayudar a los investigadores individuales, Euraccess tiene cuatro herramientas principales. La primera, que pueden ver en la pantalla, se llama Jobs and Funding. Es una sección donde ustedes pueden encontrar un nuevo trabajo o financiación en todos los países europeos, todos campos de investigación y todas fases de carrera. Empezamos con estudiantes que quieren hacer un doctorado completo en Europa. Después hay vacantes para aquellos que quieren hacer un postdoctorado en Europa, pero también ya para investigadores un poquito más experimentados que quieren, por ejemplo, armar su propio equipo en un país europeo. Entonces, esto y más pueden encontrar en la sección que se llama Jobs and Funding en nuestra página de web. La búsqueda es completamente gratis y solo para complementar la información, para que sepan, aproximadamente 80% de ofertas están en academia y lo resto se encuentra en el sector privado. La segunda parte, la segunda herramienta que también es muy importante, se llama Career Development y es para optimizar su desarrollo profesional y formación en línea. También van a encontrar mucha información útil e importante para ustedes. La tercera parte, la tercera herramienta principal, se llama Información y Asistencia. Y eso, y ahí pueden encontrar asistencia gratuita y personalizada en 42 países europeos. También hablaremos un poquito más sobre eso en la siguiente diapositiva. Y la cuarta herramienta principal de Euraccess es Euraccess Worldwide o Euraccess Global. Y esos son sus contactos locales para conectarse con Europa, incluyendo Latinoamérica y el Caribe.
Aquí pueden ver nuestra herramienta principal y es la página de web, el sitio de Euraccess, como ya hemos mencionado. Pueden ver todas las herramientas principales y otras partes muy importantes también útiles para ustedes. La parte que normalmente se utiliza más en la página de web es nuestra database de vacantes y financiamiento y es la primera parte que pueden ver Jobs and Funding. Pero antes de explicar un poquito más sobre ¿qué pueden encontrar en esta parte de, o esta sección de la página? Me permiten a brevemente presentar cómo se pueden registrar en nuestra página de web como investigadores y cómo pueden crear un perfil de investigador. Tenemos una parte que se llama perfil de investigador. Cuando ustedes crean un perfil, pueden cargar su currículum, pueden buscar información personalizada. También pueden establecer notificaciones por correo electrónico para ofertas específicas. Eso significa que ustedes no tienen que ir a la página y a la sección de Jobs and Funding todos los días, pero si crean un perfil y ahí pueden poner las alertas, las notificaciones que les llegan directamente a sus correos electrónicos y ya van a ver a los vacantes y financiamiento que se carga todos los días y está conectado con su interés, con la área de conocimiento que a ustedes les interesa. Y por último, también cuando crean un perfil, hay una opción para hacer que su perfil sea visible o no a otros investigadores o instituciones que estén buscando un candidato para sus proyectos. Por el momento, en la database de los currículum de los investigadores, tenemos alrededor de 10,000 registrados. Entonces, hay muchas posibilidades de conectarse con otros investigadores, tanto en Europa como en el resto del mundo. Y ahora ya les voy a enseñar a la página de Euraccess Jobs and Funding y los criterios de búsqueda. Cuando hacen clic en la parte Jobs and Funding, pueden buscar por 6 criterios de búsqueda. Pueden buscar, obviamente, por palabras clave, pueden buscar por área de investigación, que tenemos todas las áreas de conocimiento que pueden imaginar, incluso, obviamente, las ciencias sociales y humanidades. También pueden buscar por fase de carrera, como ya he mencionado, y pueden ver también en la pantalla que hay 4 fases de carreras determinados por la Comisión Europea. La primera fase, la R1, es para aquellos investigadores que están buscando un doctorado en Europa. La segunda fase, la R2, es para aquellos que quieren hacer un postdoctorado en Europa, es decir, que ya han obtenido el título de doctor. Y así vamos aumentando los años de experiencia con las fases R3 y R4. También otro criterio de búsqueda es el sector. También he mencionado que nuestra página de web incluye el sector privado y el sector académico también. Entonces, si ustedes ya tienen una idea que quieren solamente al sector público, pues ahí pueden buscar por este criterio de búsqueda. También pueden buscar por países, que he mencionado que tenemos 42 países europeos incluidos en nuestra database. Entonces, ya en cuanto ya tengan una idea de un país, sea Francia, Alemania, España, Portugal, pueden también buscar por el país de interés. Y por último, tenemos un criterio de búsqueda que se llama programas de investigación financiado por la Unión Europea. En esta parte van a encontrar vacantes y financiamiento ofrecido por la Unión Europea, es decir, sobre todo del programa Marie-Curie y también el programa ERC, que es el European Research Council Grant, que también ya hemos escuchado durante este evento. Diario tenemos entre 8,000 y 10,000 ofertas de trabajo disponibles en nuestra página. Obviamente es muchísimo, pero por eso tenemos todos estos criterios de búsqueda para que les ayuden a buscar a su puesto, su vacante ideal y no tengan que buscar entre miles y miles de ofertas. Y como he mencionado, también creo que es muy importante a reiterar que lo que van a buscar en la database de Euraccess Jobs and Funding ya son temas predefinidos.
Es decir, que si ustedes, por ejemplo, ya están, ya tienen un puesto en una universidad de Europa, solamente necesitan financiamiento, aquí en esta página no lo van a encontrar. Entonces van a encontrar un puesto completo, una vacante completa. Es decir, que tienen que buscar por tema, por área de conocimiento, y ahí si hay un proyecto, hay un consorcio que está buscando un candidato perfecto para su proyecto, entonces ahí ustedes pueden buscar y encontrar un puesto que les gustaría aplicar. Bien, en cuando encuentran un trabajo o una beca por esta página o otra y están listos a mudarse para Europa por un tiempo, no solamente van a necesitar financiamiento, pero también mucha información práctica. Y EURACCESS ofrece toda la información que ustedes van a necesitar antes, durante y después su estancia en Europa. Aquí en la página pueden ver la tercera herramienta que hemos mencionado, información y asistencia. En Europa tenemos más de 500 centros de servicio EURACCESS en 42 países europeos. Ofrecen asistencia personalizada y gratuita a investigadores móviles y sus familiares, obviamente, también. Cada país tiene su propia página en inglés, entonces no tienen que aprender el idioma de país, pero pueden encontrar la información en el idioma inglés. Los servicios incluyen información sobre, por ejemplo, alojamiento, visas, permiso de trabajo, impuestos, seguridad social, seguro médico, escuelas para los niños, curso de idioma local, etc. Entonces, la verdad, toda la información práctica que ustedes puedan necesitar. Lo que ven en la pantalla es EURACCESS en Europa. En la siguiente diapositiva hablaré un poquito sobre EURACCESS Global o, bueno, la última herramienta que hemos mencionado, EURACCESS Worldwide. Aquí pueden ver que tenemos 8 nodos globales, tengo compañeros por todo el mundo, incluso, obviamente, estamos presentes aquí en Latinoamérica, en el Caribe. Nuestro equipo aquí en la región es muy pequeña, tenemos solamente dos coordinadoras regionales, obviamente yo aquí en la Ciudad de México y mi compañera Charlotte, que tiene su sede en Río de Janeiro, en Brasil. Nosotros ofrecemos información y servicios gratuitos para facilitar la movilidad de los investigadores entre Europa y los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué más hacemos o qué herramientas usamos para difundir esta información? Difundimos las convocatorias europeas por nuestra página de web, redes sociales y boletines. Tanto la financiación de la Unión Europea, por ejemplo, el programa Marie Curie y ERC, como financiación nacional y regional. También realizamos entrevistas con investigadores, preparamos guías, tutoriales paso a paso para ustedes, respondamos las primeras dudas y obviamente también organizamos eventos y capacitaciones para ustedes sobre temas, por ejemplo, comunicación científica, cómo escribir una beca exitosa, cómo transferir, por ejemplo, de la academia a la industria, etcétera. También me gustaría mencionar en este momento que empezamos una serie de webinarios el mes pasado llamado Cómo ser publicado en las revistas académicas. Nuestro próximo webinario se llevará a cabo el 29 de abril. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Y con esto les dejo con mi correo de electrónico donde me pueden mandar sus dudas y preguntas. También si quieren recibir nuestros boletines mensuales con convocatorias abiertas y nuestros eventos, por favor, regístrense en el enlace que ven en la pantalla o también usando el código QR. Y estamos obviamente presentes en las redes sociales, en Facebook y Twitter, donde nos pueden seguir. Muchas gracias por su atención y con esto terminaré mi presentación sobre EURACCESS. No sé si Sander quiere decir algo en este momento o si seguimos con la segunda parte de nuestro evento, que es el panel de testimonios.
un video muy corto, muy breve, mientras que vamos a dejar entrar a los panelistas como presentadores para que ellos también puedan prender ya su cámara y su micrófono. Y empezamos con el panel. The new European research area, working together to make Europe a lighthouse of excellence for research and innovation, to deliver a green, digital, and healthy future and well-being for Europe, to prioritize investments in research and innovation, to use the power of science and innovation to support Europe's recovery and provide a balance between society, individual, and the planet. You will be able to access the best universities and research institutions. Do research in partnerships between ecosystems. Establish partnership between research community, business, industry, society, and all partners to transform your ideas into new products and jobs and make change. Develop new skills and have an attractive career. Share knowledge, science data, and results, and promote trust of citizens. The new European research area will be the place to promote common European values and academic freedom, spread excellence across Europe, encourage gender equality, boost competitiveness and leadership in the world, attract young talents, and do science together. The new European research area is for you. Bueno, entonces ahora ya vamos a empezar con nuestra segunda parte de este evento, que es nuestro panel con testimonios. Ya, ojalá todos los cuatro ponentes que tenemos en este panel ya están conectados y están aquí con nosotros. Si quieren, pueden prender su cámara también para que los veamos. Yo voy a dejar mi cámara apagada, porque solamente cuatro personas pueden estar conectadas a la misma vez. Entonces, como ustedes son cuatro ponentes y ya a mí me vieron antes, no es importante para que vean mi cara de nuevo. Pero sí, aquí estoy con ustedes. Entonces, veo a Sonia Alejandra, veo a Armando. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mientras se conecten los dos demás, me gustaría también decir a todos los participantes que, por favor, en cuanto tengan preguntas a nuestros ponentes, pongan las preguntas en la área de chat, la chat, y ya después de las presentaciones los voy a leer a ellos y vamos respondiendo las preguntas que podamos y nos va a dar tiempo. Sí, entonces, bueno, yo creo que voy a empezar con presentar un poquito el panel. Entonces, muchas gracias por quedarse con nosotros para esta parte también, que en mi opinión es muy, muy importante y muy interesante. A mí siempre me encanta escuchar los egresados, las personas que ya han tenido una experiencia. Entonces, yo creo que para ustedes también sea algo útil e interesante. Entonces, este panel de testimonios durará aproximadamente una hora. Vamos a hablar con los egresados originalmente de México que han tenido una experiencia científica en un país europeo, pero ya están de regreso aquí a México. Ellos mismos los contarán su experiencia personal. Vamos a empezar con una introducción breve de todos los ponentes, seguido por dos preguntas que yo les daré sobre su experiencia en Europa y después seguiremos con las preguntas de todos ustedes. Entonces, no hesiten a preguntar porque ahora creo es una ocasión única de tener cuatro egresados con nosotros.
Y ahora me gustaría ya dar la palabra a nuestra primera ponente, que será Sonia Alejandra. Y si se podría brevemente introducir quién es, qué estudiaste y por qué elegiste Europa como destino para realizar tu investigación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Torres y, bueno, yo soy profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estuve haciendo en Alemania una estancia que se le llama estancia de doctorado sándwich, y ahí pues yo tuve la oportunidad de llevar mi proyecto de investigación a Alemania para desarrollarlo en la Universidad de Jena. Con este programa pues tuve la oportunidad de poder desarrollar todo lo que fue la parte analítica y la parte de escritura de mi trabajo de tesis. Mi doctorado se llama Doctorado en Ciencias con especialidad en Geociencias. Y bueno, yo decidí ir a Alemania en este caso debido a la gran tradición que existe en el área de las geociencias y además por el gran desarrollo tecnológico. Y además quería conocer las ideas innovadoras que se tenían sobre mi tema. Y bueno, al final pude concretarlo de una manera bastante exitosa y hasta hoy en día sigo desarrollando todavía parte de este tema en colaboración todavía con mi asesora. Entonces, bueno, fue más que nada una búsqueda de nuevas ideas y de poder tener un acceso a infraestructura de calidad. Muchas gracias, Sonia. Si a los demás que están hablando, apagar sus micrófonos porque se escucha un eco cuando uno está hablando. Ahora vamos a continuar con Paola. Por favor, si se puedes introducir. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, bueno, agradezco la invitación a este evento que me hubiera gustado tener yo en mis épocas de estudiante, pues de maestría y estudiante doctoral. Creo que nunca conocí este tipo de plataformas, que hubiera sido muy, muy interesante. Mi nombre es Paola González, ya lo dije, soy actualmente profesora investigadora en la Universidad de Monterrey. Yo soy psicóloga de formación y psicoanalista de formación, ¿no? Ese es como el chiste interno de mi profesión. Yo elegí Francia para ir a formarme como psicoanalista porque me interesaba un montón el pensamiento francés en torno al psicoanálisis y todo el desarrollo que se hizo en torno al psicoanálisis en Francia, especialmente con Jacques Lacan, que bueno, ayer fue su aniversario. Un poco iba con una idea a Francia de que quería estudiar, o continuar con los estudios de posgrado en un principio, hice allá la maestría. Y después hice el doctorado, y el doctorado ya fue financiado con una beca entre el CONACYT y el gobierno francés, y fue una experiencia. Pues creo que perdimos tantito Paola, pero bueno, no se preocupen, creo que regresará en unos minutos. Entonces vamos a continuar mientras tanto con Armando. Armando, por favor, si también puedes compartir con nosotros quién eres, qué estudiaste y por qué elegiste Europa como destino para realizar tu investigación. Hola, pues primeramente muchas gracias. La verdad es un honor estar aquí y me da mucho gusto poder compartir un poco de mi experiencia con toda esa gente que está viendo esto, porque como decía anteriormente Paola, ojalá hubiera tenido este evento yo también cuando era estudiante. Yo soy químico egresado por la UNAM y yo afortunadamente hice la maestría y el doctorado en Europa. La maestría la hice en Suecia y el doctorado
Bueno, la maestría fue en biotecnología en la Universidad de Lund, al sur de Suecia, muy cerca de Copenhague. Y el doctorado, después ya me fui a hacerlo a la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Yo me vine para acá y seguí haciendo mis estudios de posgrado, principalmente por la innovación y la calidad de los grupos de investigación que existen aquí, ¿no? Por un lado. Por otro lado, obviamente también atraído por la alta calidad de vida y de seguridad y cultural, ¿no? Que afortunadamente, bueno, eso pues ofrece mucho Europa. Pero sin duda lo principal fue su calidad de investigación. Actualmente yo soy investigador en la UNAM, el Instituto de Química, en temas que hice mis estudios de posgrado, una mezcla de biotecnología, química, nanotecnología, con biología sintética, muchos temas innovadores que aprendí cuando estaba ya en Europa, en Suecia y después en Holanda. Muchas gracias, Armando, por contar tu experiencia y vamos escuchándote un poquito más después. Y ya me da mucho gusto que Paola ha regresado con nosotros. Entonces, me gustaría darte de nuevo la palabra. Por favor, Paola, si te gustaría agregar algo más. Bueno, solo iba a decir que igual que Armando, yo tuve la oportunidad de hacer también la maestría en la Universidad de París 8. Y bueno, después ahí mismo hice la conexión con el doctorado. En ambos proyectos estudié los trastornos psíquicos del puerperio. Y bueno, hasta la fecha sigo trabajando en temas de maternidad, en temas de psicoanálisis también y en temas de calidad de vida, sobre todo en población femenina. Y bueno, elegí Francia por la riqueza cultural del país, por la riqueza también pues intelectual y la gran riqueza académica que tiene. Creo que es un lugar de formación pues inigualable. Creo que es todo. Muchas gracias, Paola, por compartir. Y ahora me gustaría dar la palabra a José Arcadio también para introducirse, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, perfectamente. Bueno, yo soy José Arcadio Farías Rico y yo hice un doctorado en Alemania, en un Max Planck, en la ciudad de Tübingen, y luego hice un postdoc en Estocolmo, en la Universidad de Estocolmo. Entonces, y ahorita, bueno, pues estoy empezando mi grupo en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, y aquí estamos trabajando con biología sintética y evolución de proteínas y diseño de proteínas. Bueno, estamos trabajando con proyectos también que tienen que ver con circuitos genéticos y cosas así. Entonces, está padre oír que también está por ahí Armando para también hacer biología sintética. Y bueno, yo elegí irme a Europa, a Alemania por el doctorado porque me gustaba mucho la cultura alemana y principalmente por la investigación que hizo mi asesora de doctorado, que me gustaba mucho lo que hacía. Entonces, le escribí y pues me fui para allá. Y después, bueno, como siguiendo el camino tradicional de la academia, pues andaba buscando un postdoc y entonces apliqué a varios lugares y también consideré la industria, pero pues al final de cuentas encontré un grupo para hacer mi postdoctorado en la Universidad de Estocolmo, que estuvo increíble también, y pues sí disfruté bastante mi estancia en Europa como de pues, casi 10 años y ahorita estoy acá en México de regreso y pues sí hubiera estado muy padre tener este tipo de interfaz para poder conocer las opciones que hay. Y claro, es muy, muy padre poder ir a estudiar a Europa. Uno aprende mucho y conoce mucho por allá. Y pues ya, básicamente. Gracias. Muchas gracias, José Arcadio. Le vamos a dar la palabra de nuevo, obviamente, porque todavía tenemos mucho de platicar. Pero pues ahora seguimos con una segunda partita de este evento, de este panel. Y son las dos cuestiones, son las dos preguntas que me gustaría dar a ustedes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido el reto más grande al hacer tu doctorado en Europa y cómo lo superaste? Y si puedo regresar con Sonia Alejandra, por favor. Sí, claro.
Bueno, mi proyecto era un proyecto que fue financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico en un programa de beca tipo sándwich, es decir, que yo estaba inscrita en una universidad mexicana y realicé una estancia de hasta 2 años en la Universidad de Jena en Alemania. Y bueno, pues el programa incluía pues una beca de manutención, compra de los tiquetes y de seguro y de un curso de idioma. Y bueno, esto fue bastante para mí porque pues me apoyó a irme y poder concretar mis estudios. Sin embargo, pues estaba el reto del financiamiento en la parte del desarrollo del tema, de la parte analítica. Y esto pues sí representaba un problema porque pues no teníamos mucho financiamiento. Sin embargo, pues bueno, a través de las facilidades del instituto, a través también de los convenios que llegaba a tener mi asesora con otros profesores y a través de colaboraciones, pues pude llevar a cabo la parte analítica y bueno, fue tanto el avance que realicé muchísimo más de lo que yo había planteado en un primer momento. Entonces, esto en una parte, en un momento fue bastante crítico porque, bueno, pues tienes todo, pero pues te falta un poquito, como a veces en muchos proyectos que pues se quedan cortos de dinero, pues en mi caso fue de esta manera y lo pude sacar adelante gracias pues a la colaboración del instituto. Mi participación en los laboratorios siempre fue muy abierta, me dejaban preparar mis muestras, aprendí muchísimo porque no solamente era como que me dejaran ahí, sino que, bueno, te van enseñando y luego tú vas aprendiendo y solo vas desarrollando el experimento. Y esto fue bastante bueno, pues, para mi desarrollo académico. Además, otra problemática, sí, que luego era un poquito complicado para la vida diaria, más que para la vida académica, pues, representaba el idioma, porque yo en el instituto me manejaba en inglés, sin embargo, algunos laboratoristas administrativos pues no hablaban el idioma alemán y bueno, gracias al curso que pues se me fue financiado y además yo misma, bueno, dije, bueno, tengo que salir adelante en esto y seguí estudiando en la universidad cursos de idioma constantemente, pues ya eso también te da un plus porque esa barrera que representaba, es decirle a la persona que estaba ayudándote a preparar las muestras, pues ya se va rompiendo y también cambia tu perspectiva de ellos hacia ti, porque, o sea, ven en ti que tú quieres incluirte, que tú quieres formar parte también de ellos y pues ahora sí que pues te abres muchísimo y bueno, esto te va ayudando bastante a la hora también de la vida diaria, a la hora de hacer los trámites en la extranjería. Fue algo bastante, un cambio, además, ya luego estás ahí tú como intentando hablar y participar en en el idioma natal. Muchas gracias, Sonia, por tu respuesta. Y ahora me gustaría seguir con Paola y también preguntándola la misma pregunta, ¿cuál ha sido el reto más grande al hacer tu doctorado en Europa y cómo lo superaste? Coincido con Sonia, el idioma es, pues fue todo un reto, al menos en mi caso. Yo hice un doctorado y una maestría en francés y yo llegué a Francia sin entender el idioma. Es decir, muchas veces, por más que pensemos que vamos a estudiar desde México el idioma, entiendo que, por ejemplo, en la Embajada de Francia pide ciertas horas, creo que son 100 horas de cursos en francés para poder expedir visas. Pero bueno, es una mera ilusión pensar que sin la inmersión necesaria, tanto en la cultura como con las cuestiones cotidianas, uno va a poder pues realmente aprender un idioma a un nivel necesario o suficiente para cursar un posgrado. Entonces yo creo que esa sí fue una gran dificultad, pero bueno, un invierno, yo no estaba muy acostumbrada al frío porque había estudiado mi licenciatura en Monterrey. Entonces, un invierno, en lugar de convivir con el frío, pues me encerré y estudié todo lo que pude hasta lograr, pues, sacar el grado necesario para la aceptación en universidades. Ese fue el primer reto. Y el segundo, una vez que comencé como mi trayectoria ya en el posgrado, desde la maestría,
me di cuenta que la educación en México tiene un paradigma muy, muy distinto que al menos en Francia. Yo creo que a los colegas que estuvieron en Alemania les ha de haber pasado lo mismo, tal vez para mí era como súper impactante que yo estaba acostumbrada a un estilo de estudiar o un estilo de enseñanza que finalmente se tuve que ir desaprendiendo a aprender como lo he hecho en mi vida y empezar como a aprender de una manera como la en Francia. Otra cosa que creo que fue muy importante fue la cuestión del ser autodidacta, es decir, uno tiene que aprender a ser autodidacta, uno tiene que aprender a gestionar la agenda cultural y la agenda también de eventos académicos, porque hay demasiados eventos y entonces pues uno no puede estar en todos lados, pero sí, por ejemplo, aprender a gestionar todas esas experiencias que son súper enriquecedoras y necesarias pues en la misma formación. Yo creo que esos fueron mis dos grandes retos, el idioma y las cuestiones educativas, pedagógicas, la manera en la que se enseña, que sí es, al menos para a mi parecer, completamente distinta a una pedagogía pues a la que estaba yo acostumbrada. Muchas gracias, Paola, por compartir y vemos que has sido exitosa y que lo superaste todo. Ahora también la misma pregunta a Armando. Entonces, tus retos más grandes. Sí, bueno, la verdad es que coincido con varios de los que han comentado, ¿no? Para empezar, la lengua en Holanda y en Suecia no había la necesidad de aprender la lengua local, ¿no? Sueco y holandés para el doctorado. Eso fue una gran ventaja en el sentido de que tenías que dedicarte únicamente a mejorar tu inglés, a un inglés a nivel internacional, por así decirlo. La ventaja, al menos en estos países, es que todo el mundo habla en inglés suficientemente bien para comunicarte en la calle, en el súper. También la ventaja es que, bueno, las universidades pues están en ciudades o muy grandes donde la gente habla muy bien el inglés o en ciudades pequeñas pero estudiantiles donde la gente también está muy expuesta, ¿no? Entonces, eso fue más bien el problema de mejorar el inglés al principio. Pero otro aspecto muy importante, y además de la lengua, ¿no?, y del clima, que sin duda es algo que te pega mucho viniendo de un país como México, mientras más al norte peor, ¿no? Estaba en Suecia, la falta de luz, a veces en invierno cinco horas con luz, y esa luz en realidad está nublado, entonces pues prácticamente no hay nada. Pero en verano, al contrario, hay más horas de luz, ¿no? Hasta la medianoche. Pero bueno, independientemente de las cuestiones de la lengua y del clima, creo que el reto, sin duda, más importante, porque es continuo, es el cultural. El reto cultural, ¿no? De la manera en que la gente se comunica contigo, las expectativas que tiene, y cómo se organiza y las relaciones. Holanda, que fue donde hice el doctorado, es un país muy horizontal. Demasiado horizontal, las jerarquías realmente casi no existen más que en la forma, pero en la vida diaria las jerarquías se disuelven, es un país muy racional, entonces todo se tiene que resolver con argumentos, ¿no?, con decisiones y obviamente muy apegado a lo que las normas internas dicen y que todos están de acuerdo, ¿no? Entonces es algo muy... pues al principio muy complicado porque eso demanda de ti una individualidad, una madurez muy grande y con tener mucha iniciativa, ¿no? Porque no vas a esperar que alguien te diga qué hacer o cómo hacerlo. Son muy amables, siempre me sorprendió a veces cuando estaba perdido en las calles, ¿no? O sea, preguntarle a alguien y muy amables, pero en términos de trabajo y eso son muy... pues horizontales, y eso quiere decir que tú debes de saber qué necesitas alcanzar y cómo hacerlo, ¿no? Y si no preguntas, nadie te va a decir de qué manera, ¿no? Creo que este aspecto cultural, sin duda, es uno de los más importantes, ¿no? Que no es algo que se aprenda rápido, no es algo que se resuelva rápido, que te des cuenta rápido y que haya maneras, ¿no? Fáciles de solucionar.
Otro aspecto que se me hizo muy diferente y que, bueno, no estaba acostumbrado en México es la multiculturalidad, ¿no?, de estos países europeos. En general, en Europa son países muy multiculturales. Te encuentras gente con todos los orígenes, más o menos, dependiendo de la ciudad, pero gente de todos los continentes, todas las religiones, creencias de políticas sociales, económicas muy distintas. Y bueno, eso al principio puede ser difícil, obviamente tiene una riqueza muy grande que puede uno saberlo aprovechar para conocer un montón de cosas, pero bueno, ese es también otro aspecto de del impacto cultural, ¿no? Que me gustó y que pues fue difícil al principio. Sí, claro. Muchas gracias por compartir también tu experiencia, Armando. Y seguimos con José Arcadio. Sí, por favor, también nos puedes compartir tus retos más grandes. Pues coincido bastante con Armando en relación a la cultura. Y bueno, en Alemania principalmente uno de mis retos más grandes pues fue básico. Pues realmente sí fue el proyecto de doctorado, que tuve ahí un problema difícil de resolver, que era hacer una estructura de proteínas. Entonces, pues sí me tardé bastante, estuvo ahí, fue bastante trabajo y mucho sudor y lágrimas ahí, ¿no? Pero en general, pues la vida en Alemania fue bastante divertida. Creo que los alemanes son como muy continentales, entonces son muy interesados especialmente de los mexicanos, como que les gustan mucho. Entonces yo vivía en una ciudad chiquita de estudiantil y tuve muchos amigos, aprendí alemán, tuve la oportunidad de tener una pareja alemana, entonces aprendí con ella y pues estuvo muy padre. A mí me divertí muchísimo en Alemania, la verdad que sí. Independientemente, bueno, también fue increíble la manera que aprendí con mi asesora de doctorado a hacer ciencia como hacen los alemanes, ¿no? Entonces, pues fue bastante provechoso en todos los sentidos. Ya cuando me fui a Suecia, pues sí fue bastante más al norte. Son bien diferentes. Yo no lo pensaría al principio que en Alemania y Suecia son tan diferentes, pero sí. Y en Suecia, pues ya el reto científico ya estuvo un poco más relajado. Como que ya estaba más acostumbrado a hacer ciencia, pero ahí lo más difícil fue hacer amigos. Era bien difícil en Suecia conocer gente y bueno, realmente sí hay una diferencia bien fuerte, bien marcada cuando habla sueco o cuando no. O sea, sí, es como decía Armando, o sea, la gente es bien, pues sí, son amables y te ayudan y todo, pero como que siempre te quedas a cierto nivel, ¿no? Entonces, también tuve una pareja sueca y bueno, la diferencia cultural es fuertísima. O sea, para mí no fue impensable quedarme a vivir allá después de esa experiencia. Y bueno, ese fue el reto más importante, ¿no? O sea, creo que hasta Estocolmo ha salido como la ciudad que es la peor para hacer amigos en todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues acabé yo juntándome con muchos latinos y gente de otros países como más de sangre más caliente, como franceses, italianos y cosas así, pero pues creo que tuve uno o dos amigos suecos en todo mi postdoc, que fueron como 4 años y cachito. Y y pues sí, también el frío, obviamente, que está bien, bien fuerte. Y la oscuridad también es muy fuerte. Y bueno, creo que también como que la sociedad sueca es un poquito, bueno, es totalmente, creo que es el extremo diferente que la mexicana, ¿no? Porque como que todo el mundo es como muy igual, quieren ser muy iguales todos. Y en México, pues es al revés, que todos queremos así como que la diferencia se promueve muchísimo, pues allá entonces eso no lo ven tan bien, ¿no? Tan divertido. Entonces, pues sí tuve bastantes golpes culturales ahí en Suecia. Pero la naturaleza es increíble y también pues el arte y la ciencia es muy buena, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que, pues tiene sus trade-offs, ¿no? Y pues claro, ya, claro. Básicamente. Sí, sus pros y cons, como decimos, ¿verdad? Como cada país en el mundo. Exactamente. Muchas gracias, José Arcadio. Y bueno, pues vamos a continuar con la segunda pregunta, que también creo que es muy interesante para los participantes de hoy. Y eso será, ¿qué sugerencia tienes para los interesados en realizar su doctorado en Europa? Y pues podemos de nuevo empezar con Sonia Alejandra. Sí, claro. Bueno, yo creo que una recomendación que podría hacerles es que tomen su tiempo. Tomen el tiempo de buscar qué institución, buscar la persona con la que van a trabajar, que sea muy afín a lo que ustedes están buscando y que no se dejen llevar por las ciudades. Muchas veces te dejas llevar por una ciudad grande,
Sin embargo, mi experiencia fue en una ciudad pequeña y también, bueno, tuve, conocí amigos que tienen experiencias en ciudades grandes y, por ejemplo, el coste de vida es muy, muy distinto. Y, bueno, la calidad de las instituciones en Alemania, pues, realmente son bastante estándar, es decir, todas son de muy alta calidad. Y pues realmente tienes que ir al lugar donde dices, bueno, aquí voy a poder desarrollar mi tema de investigación de una manera adecuada. Cuando están preparando su solicitud, pues tienen que tener en cuenta pues, que mucha de la papelería toma tiempo, mucha de la papelería también tiene un coste en algunos momentos, como traducciones. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta pues, para preparar o tener ahí un guardadito para esto. También el miedo, perder el miedo, o sea, principalmente en primera instancia perder el miedo a, bueno, me iré, no me iré, o sea, es altamente recomendable irse a cualquier país del extranjero a realizar alguna actividad académica, porque esto repercute no solamente, bueno, en tu vida como estudiante y en tu carrera, sino también en tu vida personal. Te cambia mucho la manera de ver las cosas. La apreciación hacia tu país también cambia. Esta, por lo general, tiende a enriquecerse y tienes muchísimas ganas de volver y dar un poco de lo que tú pudiste aprender. Entonces, perder ese miedo y una vez estando en el país, también perder el miedo a aprender, a probar, perder el miedo a preguntar. O sea, aquí, si tienes una duda, pues pregúntala. La gente, en mi caso en Alemania, siempre fue bastante accesible, fueron muy amigables en la calle, en el instituto. Entonces, yo sí tuve mucha oportunidad de hacer muchos amigos y amigas alemanes y la verdad fue una experiencia bastante buena. Entonces, de perder este miedo y preparar las cosas con muchísimo tiempo, no dejarlo. O sea, ahorita yo creo que les recomendaría empezar a ver los programas que existen y empezar a estudiarlos y ver, bueno, voy a necesitar esta papelería, necesito estas acreditaciones, este idioma, empezar a estudiar el idioma natal, acreditar el idioma inglés y, bueno, irlo preparando su paquete de documentos para la hora que se hace la solicitud, pues esta llegue en tiempo y en forma. Y también estar en contacto con personas que han estado en el extranjero en medida de lo posible y también cuando van a preparar su esquema del proyecto, pues que alguien te lo revise, que alguien lo lea y que algo muy claro y muy, muy bueno para los alemanes es siempre que vean los objetivos, que sean muy claros, tus metas a alcanzar, que también sean muy, muy claras y muy precisas. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Sonia, por tus recomendaciones. Y seguimos con Paula, por favor. ¿Cuáles serían tus sugerencias? Sí, Sonia, hablabas de estudiar los programas. Estoy totalmente de acuerdo, pero también les invitaría a estudiar las ayudas financieras de las cuales pueden beneficiarse. Y yo pensé que era la única que decía que estudié realmente todas las convocatorias de CONACYT y hice los paquetes muchísimo tiempo antes de aplicar. Un año antes, más o menos, yo ya tenía como la papelería. Solo me faltaba la carta de aceptación de la escuela doctoral. Entonces, creo que sí es algo bien importante. Son procesos que a veces parecen complejos de empatar en tiempos. Muchas veces hay esta idea de que tengo que hacerlo saliendo de la licenciatura, tengo que irme a la maestría y saliendo de la maestría tengo que irme al doctorado. De pronto, empatar los tiempos y pensar como una trayectoria así sin tropezones o sin piedras en el camino es complejo y enfrentarnos como después a saber que no, que la vida académica, las cosas son muy lentas, que a veces tardan tiempo en darte resultados, ya sea de aceptación o ya sea de una beca. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Que tal vez tenemos que tener una actividad principal mientras estamos haciendo todos los trámites y papelerías para podernos ir a estudiar a algún lugar. Otra cosa que me hacía pensar, José Arcadio, ahorita que estabas hablando,
hay un montón de complicaciones, porque yo creo que también estamos aquí para hablar como de las complicaciones que hay en la vida de los becarios o de los estudiantes de posgrado en Europa. Hay complicaciones económicas, porque bueno, finalmente las becas alcanzan, sí, y creo que el sistema económico europeo como que nos abraza y nos, es decir, hay una cuestión de distribución muy distinta a la de México. Entonces, finalmente, pues sí, si alcanzan las becas, pero también siempre hay como esta sensación de estar como en el último rango social. Al menos yo así en Francia lo sentía. Hay cuestiones de diferencias culturales, de diferencias sociales bien marcados también, y hablabas del frío y la oscuridad, y me hacías pensar en hay estudios que se han hecho en general en estudiantes de doctorado, que finalmente el doctorado per se mina la salud mental de las personas, ¿sí? Yo creo que podríamos decir esto desde la maestría, pero bueno, se han hecho estudios, sobre todo en doctorado. Y si hay algún consejo que podría darles es eso. Yo creo que hay que tener o estar atentos de la salud mental, pues propia de nuestros compañeros, de nuestros colegas, hacer comunidad, hacer vínculos, hacer lazos que nos ayuden a no sentirnos tan solos, porque va a ser un proceso como de desapropiación de la tierra mexicana, pero apropiación de una nueva tierra. Entonces, cuidar estos procesos, cuidar nuestra salud mental. Hace poco, al menos, hablo desde mi experiencia. Me contactaron en Francia, bueno, de la Embajada de Francia, porque tienen un programa de tutoría psicológica, si entendí bien. Entonces, bueno, hay algunos psicólogos que estamos en una lista de psicólogos que proponen, porque finalmente es eso, en los procesos de despatriación, por así decirlo, hay algo en la salud mental que puede verse minado. Y ese sería como el consejo que yo quisiera dar, ¿no? Poner atención en estos procesos, porque no siempre son fáciles. Son muy gozosos, los resultados son geniales, las experiencias son fenomenales, pero a veces hay algo de sufrimiento. Entonces, pues tener un poco de atención en nuestra salud mental. Muchas gracias, Paola, por tus sugerencias. Y ahorita doy la palabra a Armando para que también nos comparta sus sugerencias para nuestros registrados, por favor. Sí, pues en realidad hay muchas sugerencias que uno podría hacer, ¿no? Yo esto lo dividiría en dos etapas. Uno, antes de iniciar el estudio, ¿no? La verdad es que conseguir una beca en Europa, en general, fuera del país, no es fácil, es muy, muy competido. No me fue fácil en la maestría. Yo no tuve beca, tuve un crédito educativo por FUNET. Afortunadamente, que es una institución del Banco, FUNET y aparte del Banco de México, es una institución que da muy buenas oportunidades con muy buenas ventajas. Y afortunadamente, en esa época, la educación de maestría en países como Suecia era completamente gratuita si venías de fuera de la Unión Europea. Entonces, básicamente había que pagarse nada más tu manutención. Es un país muy caro por el coste de vida es muy caro por los impuestos, etcétera. Pero bueno, no era tan caro si nada más te mantenía. De hecho, era más barato estudiar una maestría en Suecia que estudiar una licenciatura en una universidad privada mexicana. Pero para eso a mí me permitió haber hecho la maestría en Suecia, encontrar oportunidades de doctorado, ¿no? Para empezar, pues obviamente estás en una universidad donde tienes que hacer las tesis o tus trabajos, tu investigación, lo que tengas que hacer en los mejores grupos, porque al fin de cuentas esa experiencia te va a abrir la oportunidad, ¿no? Yo la beca de doctorado la conseguí a través de esta página que mencionó la persona que habló de Holanda, que es Academic Transfer. Ahí pues yo estaba checando continuamente las publicaciones, pero tengo que decir que yo hice más de 6 aplicaciones a universidades en Europa y en Estados Unidos, ¿no? A Inglaterra, Suiza,
Estados Unidos. Y bueno, esta de Holanda fue la única positiva. Eso quiere decir que es muchísimo trabajo. Realmente buscar una posibilidad de beca, cumplir con todos los requisitos, enviar todos los documentos, etcétera, etcétera, es mucho trabajo. Y lo cual, bueno, se entiende, porque a fin de cuentas no tiene que ser algo fácil, porque ellos quieren que las personas que realmente tengan mucho compromiso entren, ¿no? Y sean las que tengan la beca. Entonces, la primera recomendación para antes de que inicien es realmente planificar mucho. Paola mencionó que todo se tiene que planear, no sé, un año, algo así, antes. Saber qué convocatorias existen. Obviamente no sabes si van a salir, a lo mejor ese año la cambian, no la publican, etcétera. Pero bueno, saber qué opciones hay, qué opciones ha habido en la historia, y pues puedes tú saber que es una opción a la que tú puedes aplicar, qué requisitos tienen. Ya tienes que tener contacto con personas de México que te van a dar las cartas de recomendación. Ya tienes que, obviamente, pensar en el idioma. Si tu inglés no es muy bueno, pues tienes que haberte ya metido a cursos de preparación desde mucho tiempo atrás. Para el último año, básicamente, es para el TOEFL o el grado que te pidan, ¿no? Bueno, en inglés, en francés, pues sería otro grado. O sea, mucha planificación desde al menos un año antes, ¿no? Yo quisiera decir, pues sí, mucho trabajo previo, ¿no? No es fácil. Las otras sugerencias, ya una vez que uno entra a un posgrado en Europa, en el doctorado principalmente, pues lo primero es realmente, bueno, estos retos culturales que yo mencioné, pero sin duda es trabajar mucho, ¿no? Porque a pesar de que uno puede traer una buena formación de la licenciatura, la maestría, ¿no?, de México, no es suficiente, ¿no? Las maneras de hacer las cosas, siempre hay cierto conocimiento que a lo mejor uno no lo tiene, y pues hay que aprenderlo, en particular de tu área. En Holanda se suele tener horarios de trabajo muy establecidos, ¿no? A las 5, 6 de la tarde, la mayoría de las holandeses se van, ¿no? No trabajan después de esa hora, pero bueno, yo la verdad tenía que seguir trabajando, ¿no? Porque pues obviamente si no, no vamos a conseguir buenos resultados y bueno, pues no vamos a graduarnos bien, no vamos a conseguir mejores oportunidades después para el postdoctorado. Pero desafortunadamente, bueno, eso tiene que llevar también de la mano un buen equilibrio en la vida, ¿no? Un buen balance de vida. A mí lo que me gustan de las ciudades pequeñas en Europa, de universidades que están en ciudades muy pequeñas, es como la que estuve en Holanda, en Wageningen, que éramos 30,000 personas, había más vacas que personas. Era que todo era muy chiquito. Entonces, para empezar, en bici llegabas en 10 minutos, 15 minutos, llegabas de tu casa a tu laboratorio o a tu oficina, y el centro también te quedaba 5 minutos, entonces podías irte a tomar una cerveza después de salir a las 7, 8 de la noche y dormir y descansar bien, el gimnasio, o sea, alcanzar un buen balance de vida, que en una ciudad grande creo que es más complicado por las distancias, ¿no? A lo mejor uno extraña querer estar en una ciudad grande, París, Estocolmo, Berlín, con mucho glamour, pero también son ciudades más caras y más complicadas, ¿no?, por este aspecto, ¿no? Entonces, la última recomendación es que si busquen realmente una universidad, un programa que les interese, en general todos los programas de doctorado en Europa son buenos, ¿no? O sea, tienen un muy buen nivel, pero hay unos que son mejores que otros, ¿no? Entonces también si uno va a ir a Europa, hay que tratar de ir a los mejores grupos, hacer temas de investigación que sean los más novedosos, que en México sean o inexistentes o muy difíciles de aprender, técnicas muy nuevas que en México no va a aprender, o sea, todo lo mejor, porque al final de cuentas, no es nada más estar en Europa, sino haber, al terminar tus estudios en Europa, tener un corpus de trabajo muy bueno, ¿no? Y no es nada más el hecho de estar en Europa lo que te va a permitir eso, sino estar y haber estado en un buen grupo de investigación, líder en su tema o de los mejores de Europa o del país, ¿no? Y bueno, la última recomendación es, aprendan la lengua, aunque no la tengan que aprender en Holanda, en Suecia no se tenía que aprender la lengua local, no sé en Alemania, todo era en inglés,
pero aprender la lengua, aunque sea un poco, te permite tener amigos locales, que coincido con José Arcadio, fue muy difícil hacer amigos suecos y amigos holandeses. Actualmente solamente tengo una amiga sueca, y era porque era muy interesada en la cultura de México, vino México, etc. Pero sí, en Suecia hice muchísimos amigos, pero de otras partes del mundo. Lo mismo en Holanda, de todas partes del mundo, pero de holandeses muy, muy poquitos realmente, ¿no? Y creo que al menos aprender la lengua te ayuda un poquito a acercarte un poquito más a ellos, ¿no? O que se abran contigo. Muchas gracias, Armando. Y bueno, vamos a cerrar el ciclo con José Arcadio. Obviamente, ahorita puedes decir, bueno, ya todo ha sido dicho y no vas a compartir nada, pero estoy segurísima que como todos tenemos unas experiencias muy individuales, entonces también tienes unas otras sugerencias para los participantes de hoy. Pues, bueno, principalmente lo que decía Armando de aprender el idioma, sí es bien importante, ¿no? O sea, yo también era, para mí era una decisión después de aprender alemán, entonces, o sea, obviamente que pueda desarrollar mi trabajo en el Max Planck en inglés todo el tiempo sin problema, pero ya cuando hablas alemán, pues te empiezan a invitar a eventos alemanes y todas las cosas son en alemán, y entonces, pues sí, es mucho más inmersiva la experiencia. Y entonces yo creo que sí hay que echarle ganas un poquito a eso. Antes de ir, por ejemplo, tomar unos cursitos, ya sea el país a donde vayan a ir, pues sí, tomar unos cursitos del idioma. Yo creo que eso es de lo más importante para pasarla bien. Además, porque también sí es cierto lo que dice Armando, que hay que trabajarle bastante. Y pues sí, yo digo que, o sea, que se váyanse, pues está bien padre irse a Europa. Yo creo que es muy interesante vivir allá unos años. Y además, pues tienes muchas posibilidades de ir a visitar otros países, ¿no? O sea, puedes viajar bien fácil con los trenes. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora. Y pues, no sé, a mí cosas que me hicieron a mí la vida más fácil, pues sí fue, como observar la cultura un poquito así, y aprender o leer libros de cosas de culturales de donde se van a ir, ¿no? Un poquito. Y empujar un poquito como mexicanos, creo que nosotros tenemos esa habilidad de como ser bien extrovertidos y como bastante, a veces hasta invasivos. Entonces, si a veces utilizamos esa parte de nuestra personalidad para penetrar en los círculos sociales y la cultura de esas que son un poquito como más cerradas y como que un poquito más espacio entre la gente, pues también lo pueden hacer, ¿no? O sea, no hay que ser tímidos y pues así uno puede puedes tener una mejor experiencia. Y ya, no, ya en relación con lo profesional, pues sí tiene razón también Armando de que hay que planear un poquito la estrategia, ¿no? Si, o sea, eso hay que, y si, dependiendo de lo que uno vaya a querer hacer cuando regrese a México, pues y bueno, y también si uno quiere regresar a México, porque hay gente que se quedó allá, amigos que tengo que se quedaron en Alemania y en Suecia, pero pues sí hay que planear un poquito la estrategia del regreso, ¿no? O sea, iba a ir a grupos de investigación que sepan, por ejemplo, que en el grupo de investigación que estuviste, sabes que el profesor apoya mucho a los postdocs, pues entonces ahí está bien, ¿no? O sea, como que... Y sí, creo que lo más importante, independientemente de todo, es... No me acuerdo quién lo mencionó, creo que Paola o Sonia mencionaron que hay que ir por el investigador que va a ser tu jefe. O sea, es bien importante quién es el investigador que va a ser tu jefe. La ciudad tal vez no importa tanto, es cierto, o sea, las ciudades al final de cuentas en Europa como que ya después de un rato ahí como que todas son iguales, y pero sí es bien importante con quién estás trabajando día con día, ¿no? Porque eso va a determinar tu vida muchísimo. Yo tuve la fortuna de que mis jefes, tanto del doctorado como del postdoctorado, fueron excelentes, ¿no? Y hoy en día tengo una relación buenísima con ellos y ahora enseñamos juntos y hacemos cosas juntos todavía, colaboraciones y así. Entonces, sí es súper importante que tengan una buena química con sus asesores y que traten de verlos antes, por ejemplo, una plática de Zoom o algo así, y saber cómo son realmente, hablar con los estudiantes que están con ellos, para que no vaya a ser que te toque un asesor que pues, puede ser una experiencia muy, muy, muy pesada, ¿no? Yo también tuve conocidos de gente que les fue muy mal por el asesor, ¿no? Entonces, se fueron mucho por las publicaciones y que veían que publicaban bien fuerte, pero al final de cuentas
o sea, un calvario, ¿no? Estar en ese laboratorio donde estaban trabajando. Entonces, sí, tengan mucho cuidado el asesor que escogen. Y pues ya, básicamente, yo creo que no tengo otra, aprendan a cocinar. O bueno, aprendí a cocinar allá. Aprendan a cocinar, porque si se les antojan unos chilaquiles, pues los van a tener que hacer ustedes. Allá no hay. Entonces, eso sí, es cierto. Y pues ya, básicamente eso es todo. No solamente chilaquiles, pero ustedes aquí en México, la verdad, tienen unos platos increíbles. Entonces, ahí sí tienen que traer las recetas de mamás y abuelas, por favor, con ustedes cuando se vayan a Europa, porque ahí sí lo van a necesitar. Lo pueden compartir con sus colegas, eso está muy padre. Sí, exacto. Ay, muchísimas gracias a los cuatro, la verdad que son increíbles y para mí, y creo que para muchos, muchos más, son ya ganadores, porque han tenido una experiencia excelente en Europa y han sido exitosos en todo lo que hemos mencionado, no solamente obtener un financiamiento, pero todas las partes de la vida. Que también a veces uno no lo piensa bien, ¿no? Piensa que, bueno, necesito el financiamiento, eso es el único que es importante para mudarme o para vivir en un país extranjero, pero no es cierto, que hay obviamente otras cositas en cual tenemos que pensar antes de irnos, pero bueno, ya pueden ver que aquí tienen testimonios, tienen mucha ayuda y también pueden contactar a nosotros con cualquier duda que puedan tener. Y obviamente ustedes ya han sido multitasking, entonces ya creo que han contestado casi a todas las preguntas que tenemos en la parte de chat. Y también quiero agradecer a mis compañeros que ya han contestado a la mayoría de las preguntas. Pero veo una para Armando, no sé si ya ha sido respondida, pero la voy a leer. Entonces, Armando, para ti tengo una pregunta de Estefania López. ¿Cuál es la beca de Holanda donde aplicaste? Sí, bueno, le decía que yo la beca fue de Holanda, de una institución holandesa que se llama Dutch Polymer Institute, pero creo que lo más importante, más que el lugar que me financió, fue que esa beca, esa posición de doctorado, yo la encontré en la página que mencionaron cuando dieron la presentación de Holanda, que es Academic Transfer. O sea, yo ahí vi la posición de doctorado y apliqué, y ahí todas las posiciones que se ponen ya tienen financiamiento y pueden venir de un lugar o de otro, o sea, no siempre vienen del mismo. Entonces, sí les recomiendo que busquen ahí qué posiciones hay, y pues son posiciones que realmente la gente está buscando, a buenos candidatos, ¿no? Entonces, pues no se desanimen, no crean que porque no están en Holanda o en Europa no van a aceptar, al contrario, ¿no? Entonces, sí, busquen eso. Muchas gracias, Armando, por responder. Y sí, muchas, obviamente, muchos y muchas están preguntando por el idioma, si es necesario tener un nivel de idioma inglés muy alto. Yo también lo que puedo agregar es que investigación como tal en Europa se hace en inglés. Entonces, si ya ustedes saben el inglés, la verdad no es necesario aprender el idioma local desde el principio, pero también, ya como ha mencionado Armando y los demás también, es muy bueno y así nos quedamos un ratito más en el país y queremos salir, queremos conocer la cultura local. Obviamente es muy recomendable, ¿no? Para aprender el idioma local, pero si ya saben inglés, creo que con esto van a empezar muy bien su estancia en Europa. Y bueno, con esto tenemos como unos 5 minutitos más, si tienen otras preguntas. Y si no, pues me gustaría agradecer de nuevo a nuestros ponentes, a Sonia Alejandra, a Paola, a Armando y a José Arcadio, por compartir
sus experiencias, sus recomendaciones, sus sugerencias. La verdad, como ya he mencionado, que para mí es algo que no puede ser mejor. Es como, a mí me encanta mucho más la música en vivo que escucharla como un DJ. Entonces, obviamente, es mejor escuchar las sugerencias de unas personas, unos investigadores que han tenido esta experiencia personal y nos pueden compartir todo lo que se pueda. Me gustaría también agradecer a mis compañeros de Alemania, de Francia, de Suecia y de los Países Bajos para este evento Investigar en Europa. Muchas gracias a ustedes, a los participantes que estaban con nosotros todo este tiempo y los deseo una muy buena tarde. Gracias y hasta luego.